Hola, 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 hola. Hola a todos. Un día más. Una sesión de Life Coding más. Hola, Álvaro Sarro. ¿Qué tal? Hoy, ¿qué tengo planeado para hoy? Pues... guay. Voy a ponerme con Rust hoy. Voy a continuar mirando... mirando temas de Fractal. Voy a poner esto por aquí. Así. Esto por aquí. Vale. Pues nada, voy a continuar haciendo cositas de Fractal. Voy a ver si arreglo alguna cosa. Si quizá reviso algún pull request que hay por aquí, unos cuantos. Y ya veo algo más de código. Y bueno, pues continuar viendo el código de Fractal, next, y arreglando cositas. Así que voy a empezar. Voy a ver por dónde me quedé el otro día. Tenía un pequeño problema en mi caso, que no se muestra el avatar, que no se muestra el avatar en el perfil, y era por esto. Aquí tengo el fix me que añadí yo. Era esto, que por algún motivo esta información no viene en la respuesta, supongo. Y esto lo espera siempre. Yo creo que es porque no tengo asignado nombre display name. Y vendrá a None o a JSON vacío o algo. Y al intentar sacarlo de aquí, del objeto, pues... o de la estructura esta, pues fallará. Porque no ha tenido en cuenta ese caso. Entonces creo que se arreglará fácilmente contemplando el caso. Contemplando aquí, no poniendo esta interrogación, que lo que hace en un wrap directamente. Claro. El unwrap este, pues el unwrap por default o unwrap or y le paso un none. Aquí el problema este que tengo, que aquí no me está cogiendo esto. Por eso aquí lo puedo sacar directamente. Creo que es eso, diría que es eso.
Sí, se ve el nick, pero esto está fallando. O sea, está mostrando el valor por defecto. Es lo que se muestra cuando, antes de hacer esta petición, antes de que esto termine. Que esta petición es que falla. Sea, si esta petición no se hiciera, se muestra el valor por defecto, el avatar, o sea, el avatar con la inicial y el nombre de usuario. Que en mi caso el nombre de usuario es el mismo que el display name. Pero vamos, puedo intentar. No sé lo que es el client. Puedo intentar imprimir esto y el display name. Para ver el tipo en concreto. Porque aquí está con el result, que es de tipo client y stored session. Aquí me tiene que llegar el client y el tipo client, que es. No sé dónde se define el client. Creo que es algo de Ruma, puede ser. Aquí está. Matrix SDK client. Esto puedo mirar la documentación, que no me he mirado nada. Matrix SDK. Sí, el tema de Builder, pues. Oh, una notificación. Hey, Pan Reyes, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Aquí en el Builder no sé cómo se configura para que el. Para que te ponga. O sea, para que use el resaltado de Rust y te precompile y te. Supongo que el VS Code pues estará más avanzado. Pero es que la integración con Flatpak que tiene el Builder no. Lo puede hacer a mano. Que tampoco es muy complejo, es simplemente ejecutar el comando. El builder lo que hace es un Flatpak builder. No, un Flatpak, sí. No sé si es. Si usa el Flatpak builder. Stop at. No sé exactamente el comando que utiliza. O el Flatpak. Ah, mira, si hay extensión. Es que para Visual Studio Code hay de todo. Lo usa muchísima gente y. Y como es JavaScript, pues eso tiene miles de extensiones para todo. El Genome Builder, pues lo usa la gente de Genome. Y lo desarrolla principalmente una persona. Aunque tiene soporte de plugins y demás, yo estuve mirando algo de eso en su momento y se cacharré algo, pero nunca llegué a hacer nada.
Bueno, total, que tampoco trabajar con Flatpak no es complicado hacerlo a mano. Puedes incluso hacer un Flatpak run. Con algo así. Y ya estoy dentro de un Flatpak. Y aquí tengo todo, todo. O sea, puedo compilar aquí. Tengo el SDK. Tengo todas las dependencias y todo. Sea, tendría la... O sea, tendría la dependencia de mi SDK si... Para construir las dependencias de mi proyecto, pues tendría que seguir los pasos del manifesto, pero bueno. ¿Qué se puede hacer? Y bueno, el builder, pues está bastante bien. Yo uso el modo BIM. Que dentro de lo que he usado está bastante bien. Tiene algunas cosas que no funcionan como en BIM. Pero bueno. Es bastante, bastante parecido. Bueno, voy a ver qué me ha sacado por aquí. Y creo que esto es el problema. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Que el avatar URL es none. No, el avatar URL no. Aquí me está dando un error de la API, pero yo creo que esto es que el error quizá está en... El error quizá está en Ruma, o sea, en el Matrix SDK, porque... Aquí me está diciendo user avatar, pero esto no. No estoy seguro de que esto, de que el fallo está aquí. A lo mejor estoy intentando arreglar un fallo que no existe. Aquí no sé si esto tiene documentación. Cero cuatro uno, ¿y yo qué estoy usando? Estoy usando master. Ah, no, el branch de Julian.
Aquí no está la versión. Sí, es interesante el tema ese de la documentación. Sí, la puedo generar en local. Pero bueno, está publicada en Docs, en aquí. Y generar la documentación de todas las dependencias no. No sé si te llevará un tiempo. Está actualizado esto. Vale, entonces no debería haber diferencia. Client display name es un error. Hola, Putimblado. Gracias por el follow. Hay más gente, sí, ya vi por aquí. Parece que el tema de Fractal está interesado. O el día. Sí, es la misma documentación, sí. Bien, pues supongo que aquí no puedo hacer el unwrap or. Porque no estoy resolviendo el error. Vale. Un momento. Ya. Guay, parece que Putimblado quiere usar el stream para aprender español. Pues bueno, si hay algo que no entiende, pregunta. Puede ser complicado cuando uso nombres de tecnología o algo así y los traduzco al español y puede que no lo entienda. A ver. ¿Qué he encontrado por aquí? Sí, vale, esta es la documentación. Claro, con el unwrap or not, or lo arreglo. O sea, lo arreglo. No lo estoy arreglando en sí. Estoy arreglando mi problema en concreto, pero aquí el display name. El display name debería ser un. No debería ser un error. Un error. Debería ser algo.
Este es el método al que estamos llamando. El tema es que lo estamos llamando con await. Y luego te tiene que dar un result de option de string. Pero no te da esto porque el await estará fallando por otra cosa. Que si fuera solo el display name. Claro, es que el client. Bueno, el client es de tipo client. Me voy a poner la cámara otra vez. Ahí está. Vale, al ser async, es el tema del await. Pero el await no me da esto, me da. Bueno, sí, me da el error en concreto. Ahora, el result puede ser. Este error, claro. Esto es lo que tengo: HTTP, HTTP error. Y este es mi caso. No sé si es fallo de... supongo. A ver, el login, ¿qué dices? Supongo que... lo más probable es que se esté haciendo la llamada antes de autenticar o antes de que la autenticación termine y por eso falla. Otro posible problema puede ser que eso, pues lo que yo estaba pensando, que el unwrap esté fallando porque no está puesto el nombre o algo, pero no. Aquí hace el login y lo espera antes de hacer esto. Pues seguramente el caso es eso. Voy a quitar toda esta purria que tengo por aquí. Y el problema es... bueno, esto se está haciendo... hace un login result. Ah, mira. Pues probamos con el access token en el client, a ver. Esto es el client que tiene. Bueno, tengo el response. Pero el response también lo tengo por aquí. No, tengo el session. No sé si el... no estoy seguro que si el problema es de mal uso de la API o que esto... que yo tengo este nombre público. Si yo me asigno un nombre público aquí y ahora lanzo esto, debería seguir roto. Pero no creo que ese sea el problema. Si fuera ese el problema estaría en el SDK. Porque lo que devuelve es el error, el 401 de missing token. Entonces entiendo que el missing token... ¿eso está rolando la aplicación? No. Vale, está compilando esto.
Esto es porque se está haciendo la petición antes del login o lo que sea, el cliente. Aquí en el login with previous session, que es donde se llama a esto. Ve. Sigue fallando, no es por esto. Eso es lo que yo pensé al principio, que era un fallo de este código de que era none, pero es que no es none, es que es un error. Entonces yo entiendo que entramos por aquí. Y aquí hace un clean config new. Aquí está el access token que se utiliza. Y entonces, claro, es que a ver si entiendo este código. Aquí está lanzando el spawn. Este entiendo que lanza un otro hilo. Pero claro, aquí estás haciendo una wait. Por lo tanto, esto tiene que ocurrir después de que esto termine. Y cuando esta termina, se llama aquí. No sé a qué llamada te refieres a esta. Es que esto es lo que llama al método que en realidad asigna el nombre. Hace esto. Y aquí hay un OK del client el session. Y aquí hace otra llamada. O sea, esto lo hace de forma asíncrona. Y aquí espera que esto termine y lo asigna. Pero claro, aquí no es el OK, sino que llega aquí. Entonces, ¿por qué esto me dice que no tiene el token, missing token?
Missing Access Token. No sé esto en qué momento ocurre. ¿Dónde se busca aquí? No, estoy buscando otra cosa. Quiero buscar aquí. Missing token. Esto no sé si está buscando en... Sí. Missing access token. Pero el asset token se está pasando aquí. Ya no entiendo yo demasiado bien el tema del Tokio, pero interpreto que esto lo que hace es que crea un future, que es en Halle, y luego esto será de GTK, del binding, o sea, de Rust, y te creas una tarea asíncrona que aquí con el await este va a esperar. Porque en otro caso no terminaría. Sí, lo he pensado. Que el access token quizá no es buena idea enseñarlo. Quizá no es buena idea. Pero bueno, si no lo muestro entero. Hay un asset token ahí. O sea que el asset token está y debe ser válido. O sea, que el token está ahí, si es que el tema es que está ahí. Y estoy haciendo un... Vale, estoy haciendo un restore login. No sé si es lo mismo un restore login que un login. Sí, lo mismo. Lo mismo.
Y aquí lo que hace es un login normal. O sea que cuando yo hago la llamada al display name, debería estar autenticado. Aquí está autenticado sí o sí, porque estoy haciendo el await here antes de la llamada. O quizás el problema es esta llamada. No, pero esto se está haciendo en un wrap. El tema que el código es complejo y desenredar esto para enterarme yo es complicado. Tanto spawn, async, await, un wrap, y esto es un wrap así. Así sin nada pueden dar petes considerables. Voy a ver. Se me ocurre, no sé. Claro, la interrogación esta la puedo hacer. No, claro. Porque devuelve. Mira, aquí me está funcionando ahora el tema de Rust. Aquí me está dando la ayuda. Me dice que como esta función no devuelve nada, pues no puedo usar la interrogación. Aquí tengo que usar el wrap este. Para usar la interrogación tendría que devolver algo. O sea, devolver un error. Aquí puedo, no sé, estoy probando. Estoy probando porque no sé dónde está el error.
Si miro la documentación, esto debería funcionar. Y no debería fallar el display name. Lo que no he hecho es preguntar a otra gente si le pasa el mismo problema. O si es solo a mí. Claro, puede ser el server. Puedo probar con mi cuenta de Matrix. Voy a probar con el login. A cerrar sesión y hacer login de nuevo. Y pruebo. Puede ser problema de eso. Aquí se ha visto todo el login. Aquí está esto que es OK y el display name error. Solo falla el display name. El resto está funcionando. El avatar URL está funcionando. Mira, ahora me está mostrando hasta la documentación. Y yo no he hecho nada del genoma. Del genoma builder este. Yo no he hecho nada, pero parece que se ha compilado la documentación local o yo qué sé lo que ha hecho y ahora me lo detecta todo. Simplemente poniendo el ratón encima me dice lo que es y el ejemplo de código que hemos estado viendo. Sí, sí, después de la sesión de hoy voy a tener que revocar la sesión de todo. Pero voy a probar, voy a hacer la prueba. No, esto no. Aquí. Esto. Veamos. Ey. Eso está cerrado. Ahora hago login. No sé cuál es. Esto es Matrix 2. Oh. ¿Eso funciona? Mira, en Matrix sí funciona. O en el primer login. Ahora tengo que verificar. No, ¿cómo es? Ahí. Tengo que verificar.
el dispositivo. Verificar. No. Y esta sesión no la tengo verificada. Veamos. Y no tengo aquí el Fractal Next. Este es este. ¿Cómo verifico esto? A ver. Ahí va. ¿Coinciden o no coinciden? Sí, coincide. Correcto. Aquí me ha funcionado correctamente. Aquí está funcionando. Y en el de... En el de genoma no funciona. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero quizá no... O sea, si funciona el de Matrix y no el de Genome, pues va a ser culpa del servidor o del... O del SDK. No acabo de... Vale. Hay una... Bueno. También puede ser eso. Temas de... Puede ser configuración del servidor. Puede ser que el servidor de Matrix... tenga... vale. Que el servidor de Matrix tenga los usuarios públicos y el servidor de Genome no. Entonces tú no puedes ver. Pero vamos, el avatar si te lo pilla, lo que no te pilla es el display name. O sea, no entiendo por qué solo el display name falla y el avatar URL no. Porque eso es público en este caso y esto es privado o algo. No sé si es configuración. Pero en cualquier caso aquí se está haciendo el login antes del... O sea, esto está autenticado.
obtener el display name debería funcionar. Debería. Pues nada, como no sé lo que es, quizá lo suyo es crear un issue y buscar por ahí. Yo creo que no encontré. Nada. Voy a crear un nuevo issue. Sí, quizá es culpa del servidor. Que no sé quién mantiene eso ni. No tengo ni idea. Preguntaré. Preguntaré en el. Vamos, puedo preguntar directamente. Vamos a preguntar. Puedo. No sé si va a funcionar esto. Ah, todavía no puedo enviar. No puedo juntar aquí nada. Podría juntarlo aquí. Y el error. Voy a meter aquí el error directamente. Ey. ¿Dónde está esto? Esto mismo es lo que voy a crear un issue para seguirlo.
Voy a crear el issue. User avatar not showing. With no instance. Esto tiene un template. Voy a ver si puedo copiar esto tal cual. Esto. Me extrañaría. Esto puedo. Esto funciona bien el control. Ahí está. Le pongo aquí un poquito de formato. Le puedo poner aquí un enlace al código en concreto. Fractal Next, el CRC, Session, Mod y la línea 403, línea 403, esto aquí. Un enlace. Vale, y le pongo aquí Fractal Next. Bug. No soy un robot, no. Vale, pues lo he creado. Por si encuentro el problema. Okay. Muy bien, pues problema número uno no solucionado. Sí, bueno, en realidad podría solucionarlo de la manera. De esa manera. Así no falla y por lo menos la imagen saldría. Pero no es una solución real. Voy a quitar todos los prints que tengo por ahí. El sidebar también. Yo por la que está fallando. Ahí solo está controlando un poco mejor. Sí, sí. Sí, yo creo que es culpa del servidor. Al final, después de la investigación que hemos hecho, creo que es culpa de configuración del servidor o algo. Algo así. Porque el S, o sea, por la documentación esto se está usando correctamente. Con esto se está gestionando el error. No sé si mejor o peor, porque en realidad esto te oculta el error. Aquí lo tienes en consola. O sea, este error está saliendo. Así que, bueno, en teoría esto es mejor solución. Porque el error sale por pantalla. No debería fallar.
Bueno, no debería fallar. No sé si debería fallar o no. Vale. Pues... pues paso de eso. Esto supongo que mañana me contestará alguien. O hablaré con Julia. A ver qué me cuenta. Y por lo demás, pues otra cosa que quería mirar es esto. Me molesta un poco que esto sea un entry normal. Porque no es un... porque no crece, porque no es un text view. Claro, no sé cómo varía eso con GTK 4. Y las implicaciones que eso tiene. Pero puedo investigar. Esto es un custom entry. Un custom entry. Que es un widget propio. Vale, supongo que el custom entry dentro tiene un scrollout window, pero si tiene un source view, ¿por qué no crece? Si hay un scrollout window aquí. O sea que esto está bien. Aquí no sé qué parámetro es para que esto crezca. No horizontal. Sí. Es un field del scrolled window. Hay un scrollout window, pero yo quiero que esto no entiendo que no, no, no. Que el scrollet window. With request.
No. V-Scroll. Ay. Bueno, el scroll lo hace, solo que no se está haciendo automático porque entiendo que external o automatic. Entiendo que esto necesita un wrap, un line wrap, un text wrap o como se llame. Pero ese es el source view. Wrap mode Word. Ahí estamos. Esto es lo que tengo que ponerle para que crezca, eso es. Y crecerá. Eso es lo que yo quiero. Vale, pues le tengo que poner al source view. Esto estaba en external. Y esto crece como debe ser. Así. Ahí está. Vale, pues a este source view, mensaje entry, tiene de nombre. Pues le tengo que poner la propiedad que hemos dicho. Wrap mode. Vale, voy a buscarlo. Esto es el mensaje entry, está... Bueno, voy a cerrar todo esto que tengo. El mensaje entry está aquí en el room history. Content room history. Mensaje. ¿Qué pasa? Mensaje entry. Aquí. Pues nada, un property aquí que hemos dicho que es el wrap mode. Word. No sé si esto es algo muy trivial, que debería haber empezado por esto en vez de por el avatar, pero no sé si alguien habrá hecho esto. Aquí está. Hay un issue. Yo voy a crear un pull request que arregla esto. Está puesto aquí como newcomers. O sea, quizá debería buscar. Debería buscar por la etiqueta newcomers antes de ponerme a resolver cosas a lo loco. Pero bueno, es otra forma de pelearme con el código. Con el tema del avatar, pues he aprendido cómo funciona un poco el SDK y cómo se usa aquí con los async, await y demás. Ahí está. No. Vale, sí, está en Word.
Escribes una palabra muy larga. Me parece correcto. Correcto. Pues resuelto. Una línea de código en un XML. No es Rust, pero se le parece. Bueno, no voy a hacer el commit aquí. Voy a crear una nueva rama. Que esto lo puedo subir a mi repositorio. Y checkout, me ve. Una nueva rama que se llame wrap. Mensaje input. Git commit sv. Esto arregla eso. Y pues eso. Lo que hace. Tampoco es mucho. Y lo subo a mi fork, a la rama, nueva rama, wrap, mensaje input. Y el menos u es para que cuando llegue un pull se vaya a esa rama en concreto, ese sitio. Y estas cosas modernas del GitLab, pues te pone aquí el enlace para hacer el pull request. Aquí es Gnome Fractal. Ah, no, Source es esto. Esto es Fractal Next. Comparamos. Vale. Ahí creo un merge request. Y el bot lo manda aquí a la sala de chat. Vale, pues ya tengo aquí algo. Puedo revisar aquí algunos pull requests sencillitos para terminar hoy. ¿Esto es correcto? ¿Esto no es correcto? Logout. Supongo que logout es más correcto. Y esto es un... Me parece bien. Aquí esto es un commit muy sencillo, arreglando errores. En el código de Fractal es posible que muchos textos tengan errores de este tipo. O de este tipo. Porque Julian, que es el principal desarrollador a día de hoy, es disléxico. Así que con... Bueno, cuando escribe rápido, pues mete o confunde letras o mete alguna de más o... Y bueno, también si el inglés no es el idioma nativo, pues puede haber
cosas de este tipo. Que lo reviso yo, que no sé inglés nativo, pues lo mismo, me da logout que logout. Pero esto me parece correcto. Y aquí está aprobado por Alexander. Supongo que se puede mezclar. Además, el pipeline funciona correctamente. Pues voy a ver los mensajes de commit. Vale. Algo sencillito que no rompe nada, pues lo mezclo. Hace tiempo que... Bueno, que estoy un poco fuera del desarrollo y para cosas complejas, pues no me atrevo a mezclar directamente porque... Pero esta es una cosa que está probado por otra persona. Y una cosa de sencillita, pues lo mezclo directamente. Yo al final con Fractal pasó eso que tuvo tanto éxito que se me escapó de las manos. O sea, yo no podía seguir el desarrollo y por eso a día de hoy no controlo yo el desarrollo. Yo dejé que tomara el control gente que estaba dedicando más tiempo y ya está. Yo al principio sí revisaba todo, pero en cuanto llegó un momento en el que había 3 o 4 personas escribiendo mucho código, que había eso, un pull request cada día o cada semana larguísimo para revisar, pues a mí no me daba tiempo de revisar eso. Y de revisar todos los pull requests. Así que llegó un momento que dejé de mirar los cambios y... Y otra gente tomó el relevo. Y la verdad es que está bastante bien. Que bueno, un proyecto que creas por... Para resolver una necesidad o lo que sea. Coge fuerza y se crea una comunidad alrededor de gente que lo lleva adelante. Ya deja de ser un proyecto propio para ser un proyecto de la comunidad de Genome. Y ya, pues, aparte de haber sido la persona que empezó el proyecto, pues yo soy un colaborador más. Kevin no sé quién es y parece que últimamente hace un montón de cosas en Fractal. Yo ando trabajando en una app para el tema de videojuegos, pendiente de jugar, terminados para tener un histórico.
estoy haciendo una API REST en Rust, tengo una app móvil y en un futuro a ver si puedo hacer un cliente en GTK. Guay. Está bien, eso. Ahí estás tocando un montón de palos. La verdad que hoy en día el desarrollo de aplicaciones GTK es bastante, bastante cómodo. Con Rust se puede complicar más la cosa, pero es divertido. Porque es un lenguaje diferente. Es divertido. Pero para hacer cosas rápido y sencillo, pues con JavaScript o con Python... es súper rápido, súper rápido. Yo diría que para empezar con GTK sería la opción, de hecho, es, bueno, la opción que se recomienda o que se recomendaba antes, ya creo que no se elige un lenguaje en concreto, sino que la documentación es genérica y tú eliges el lenguaje que quieras. Pero... yo creo que para empezar lo más sencillo es tirar de JavaScript o Python. Que son lenguajes de alto nivel, interpretados y con lo que se puede hacer. Se puede escribir muy rápido código. Y si no, pues ya puedes bajar a C, que es la librería estándar. O tirar de Rust, que está en constante movimiento y bueno, el código pues puede ser más divertido escribir eso si estás harto de escribir orientado a objetos y ese tipo de aplicaciones. Bueno, pues creo que voy a ir terminando por hoy. Este es un cambio bien grande porque añade muchas cosas. Bueno, voy a ir terminando por hoy. Supongo que el próximo día que dedique algo a Fractal. Antes me miraré la lista de issues y voy a ir directo a por cosas que hay que arreglar. No sé si tirar por newcomers o buscar. O buscar cosas críticas que haya que ir arreglando. La idea era usar Flutter. Yo no he usado Flutter nunca. Supongo que funciona en móvil y es portable y tal. Pero para integrar en escritorio, claro. Si usa Genome, pues que se integre con todo el ecosistema Genome, pues GTK. Y si tiene una API REST, pues lo mismo te da... O sea, no lo mismo te da, son varios clientes. Si tienes la aplicación Flutter... No sé si eso se traduce literalmente a una aplicación de escritorio. Pero que al final, si tienes la API REST, la lógica de la interfaz no debería ser mucha lógica. O sea, lo puede hacer en Rust, lo puede hacer en JavaScript, lo puede hacer en Python o lo que quiera. Porque al final tú lo que vas a hacer es escribir los widgets con el XML. Y luego conectar señales y eventos. Hacer llamada al backend y tal. Con Rust, ya te digo que está la complicación de... Puede ser mucho más
eficiente, pero tienes la complicación de gestionar, bueno, te tienes que pelear con la memoria y gestionar los hilos y tal. Si haces peticiones a la API REST, pues tendrás que hacerlo de forma síncrona y cuando te lleguen los datos, pues actualizar la interfaz y bueno. Yo eso al principio para el tema de Fractal, pues me creé un hilo que directamente se comunicaba por mensajes con el hilo principal. Entonces, cada vez que llegaba un mensaje al hilo principal, o sea, yo hacía pooling con el main loop, con el hilo principal de la aplicación, de la interfaz, hacía pooling y cada vez que llegaba un mensaje, pues actualizaba los datos que. Ahora con el SDK este, pues aquí hay un montón de async await y bueno, y también el GTK Rust, los bindings han evolucionado y ahora se puede integrar con Tokio y estas cosas. Bueno, pues nada, voy a ir cerrando por hoy. Mañana volveré. Tengo cosas pendientes de otros proyectos. Quizá haga un repaso de. Un repaso de una mezcla. Porque tengo. Aquí del G-Translator. Tengo alguna. Bueno, quizá mañana trabaje en esto. Que soy el único desarrollador del proyecto a día de hoy y de vez en cuando tengo que dedicarle algo de tiempo. Así que nada, mañana quizá mire GTranslator, si no se me ocurre otra cosa más urgente. Pues nada, vamos a ver. Bueno, pues aquí termina otro día de stream. Gracias a todos por venir a hablar, a escuchar, a ver. Y gracias por la ayuda con la depuración. Y con el código, tanto a Putimblado como a los Arjos. Que bueno, cuando no sé por dónde seguir, ese tipo de comentarios, pues me da una idea. O que mirar. Así que nada, pues nos vemos el próximo día. Aparte de eso, pues nada, si cualquier día, si tenéis alguna idea de algo que queréis hacer o queréis tocar o que sería interesante, pues comentádmelo y en lugar de trabajar en un proyecto de estos, que yo defina, pues puedo crear una aplicación de cero, puedo ponerme a mirar algo más en concreto, cómo hacer algo y podemos verlo juntos. Bueno, pues muchas gracias, hasta luego.